Perpetual, donde perduran los vínculos. Nuestro país está viviendo una de sus horas más oscuras. El gobierno del presidente Milei está destruyendo las bases de nuestra democracia al atacar ferozmente a los jubilados, la educación y la salud públicas, la universidad, la cultura, la ciencia y la tecnología. Así comienza el comunicado de la declaración del Grupo Ciencia y Técnica Argentina, que se ha manifestado en los últimos días respecto de la situación que estamos atravesando. Entre otros, integra ese grupo el matemático riocuartense, ex rector Marcelo Ruiz, y también el licenciado en matemática egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctor en matemática de la UBA, con postdoctorado en la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos, investigador principal del CONICET, vicedirector del CONICET Santa Fe, tiene a Río Cuarto, por supuesto, como un lugar afectivamente muy cercano. Nos estamos refiriendo al doctor Hugo Aymar, que está en línea con nuestro programa, y que si es Aymar, saben de quién es pariente. Hugo, un placer. Guillermo Jeremías lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días del programa Así Son las Cosas. Buenos días, Guillermo. Un gusto escucharte de nuevo. Igualmente. Yo tengo un poquito de... Te escucho de mi propia voz en retorno, pero ¿ustedes escuchan bien ahí? Nosotros lo escuchamos perfecto. Me dice si mejora su retorno para que no le moleste el eco de su voz. Sí, porque, en la charla. Ahí mejoró, perfecto. Okay. Ahí estamos solucionándole el problema. Bueno, Hugo, nosotros pusimos científicos en alerta como título de presentación, pero es mucho más que en alerta. Hablan en el documento de las horas más oscuras. ¿Cuán grave es desde la observación de ustedes, Hugo, la situación? Nosotros miramos desde las perspectivas de la ciencia, tecnología en la Argentina, está más que claro, ¿no? Es uno de los rubros que más recortes tuvo. Lo que está pasando con las universidades sigue el mismo camino, pero a ver, a nosotros, al grupo, a la gente que pensamos esto, no nos sorprende ninguna cosa de estas, ¿no? Yo, a ver, si uno repasa un poco la construcción de la idea de la universidad, la primera universidad, de alguna manera, de Occidente, casi la primera del mundo, es del año 1000, que es la Universidad de Bolonia, trataba de sacar a flote lo que se pudiera de la razón por sobre el oscurantismo, ¿no? En el año 1000 estábamos, digamos, nosotros, el occidente europeo, nosotros todavía, nuestro continente todavía era ignorado por los otros, pero hace tanto tiempo, y era la parte más oscura, digamos, de la Edad Media, que cuando uno se pregunta por qué estas hostilidades con la ciencia, estas hostilidades con la universidad, estas hostilidades con la cultura, tienen raíces puramente económicas, se da cuenta, yo creo que nosotros supimos, al menos yo creo haber visto siempre que no. Si alguien está invocando como una herramienta de sugestión a las fuerzas del cielo, al terraplanismo y todo lo demás, la universidad, que es un lugar en el que de manera sufrida, de manera difícil, laboriosa, cotidiana, se busca ver cómo la razón ayuda a la vida de esta especie que somos en este mundo, es un adversario de esas cosas, ¿no? Es un adversario de la educación, es un adversario de la cultura, es un adversario de la ciencia, de la tecnología propia. O sea, en la Baja Edad Media, hasta no había más tecnología, las cosas que podrían llamarse en ese momento. Tuvo que esperar a la aparición del Renacimiento para que esas cosas ocurrieran, ¿no? Para que se pudiera volver a pensar que la razón estaba ayudando a la especie humana, ¿no? Al progreso, a pasar a vivir con las menores dificultades posibles. Yo creo también que el gobierno que tenemos ya rindió sus frutos, tener una población
déjenme decirlo así, mal educada, en el sentido de que, no, de que parece no haber percibido que todas las cosas que estuvieron en su campaña, o sea, yo creo que nos mintieron muy poco esta vez, en el sentido de cuál era la perspectiva del gobierno que había, o sea, ¿por qué podríamos esperar que un gobierno que es antivacunas, que tiene objeciones al racional en todos los aspectos, pudiera ser alguien que favorezca a las universidades, a la ciencia, a la gente? Una cosa es que sean usuarios de Twitter, usuarios de las comunicaciones, pero es muy distinto lo otro, ¿no? Y qué sé yo, cuando uno lo mira en las perspectivas estas de presupuestarias, no sé, es todo bastante ridículo, ¿no? Porque si de todas maneras uno fuera a decir que le parece que nuestro sistema está gastando demasiado, nosotros en Argentina hay unas 55 universidades nacionales que gastan 1.4 millones de millones, o sea, billones con la notación nuestra, que no es la norteamericana, ¿no? Y 1.4 entre 55. La Universidad de Harvard sola tiene 39, o sea, tiene 40 veces más de dinero para su funcionamiento la Universidad de Harvard que las 55 universidades nuestras, ¿no es cierto? De manera que no es que estemos diciendo que nuestras universidades gastan apenitas, si se nota en los salarios de los docentes, etcétera. Sí, doctor, perdón que... demasiada lata, pero te dejo, Guillermo, que no. Conduzcas. Decime vos lo que te parezca que sí, podría ayudar a informar a la gente, pero para mí, como decís vos, así son las cosas. Hugo, usted mencionó algo que para mí es determinante. Yo veo que todos los posteos, nosotros tenemos un compromiso con la defensa de la universidad pública, somos agradecidos de la universidad pública, en lo personal y porque también nuestras hijas, una ya egresada y otra estudiando en la universidad pública, lo entienden así. Pero se ha instalado la idea de que en la universidad hay un curro, que terminen con el curro, ¿no? En eso ha sido muy tremenda la campaña. Y cuando usted acaba de mencionar los números comparativos, que 55 universidades públicas argentinas gastan menos que una sola universidad de los Estados Unidos, ¿no cree que ahí hay algo que está pasando en una parte de la sociedad respecto de el valor de la ciencia de la universidad? Sí, pero bueno, sí, en particular sí, pero me parece que es una parte de algo más general, ¿no? Que se ha vuelto ahora, un insumo filosófico para casi cualquiera, ¿no? Es decir, que todo lo que es público, todo lo que es estatal, está siempre ligado a la corrupción, a que las cosas no se hacen de manera transparente, ligado a un montón de cosas que siempre tienen connotaciones de delincuencia al lado, ¿no? Entonces, la manera en este momento de descalificar aquello que quieren, de lo que quieren deshacerse, es endilgarle cuestiones de moralidad y de ética en los manejos. La universidad, sí, la universidad pobre paga salarios con los recursos que tiene, con lo cual los espacios que le quedan para hacer cualquier otra cosa son prácticamente nulos. O sea, es totalmente falso en el caso del sistema científico y universitario eso, ¿no? Pero claro, ha dado réditos. O sea, la propaganda de que los gobiernos que se preocupan por la gente son corruptos y siempre están cerca de hacer maniobras para el beneficio personal. Incluso eso tiene errores fundamentales de cuestiones de escala, de las magnitudes de los recursos involucrados. No tiene nada que ver. Nadie se robaría 1.4 millones de millones. Es una cosa totalmente absurda y mal traída, ¿no? Para generar la animadversión social contra la sociedad. Esa es una cosa que están haciendo bien, ¿no? Su propaganda la hacen bien, porque están diciendo enseguida, además, los cambios de discurso, ¿no es cierto? Los cambios de razones por las cuales no financiar a los, no, por lo cual es vetar la ley, ¿no es cierto?
fueron variando, pero eso, dijeron de todo. En realidad yo lo que creo de fondo es que están en contra de la universidad desde una visión estructural que tiene que ver con que la universidad lucha por la razón y ellos luchan por la fuerza del cielo, luchan por la alineación de los astros, por hacer los actos del día que hay un eclipse lunar, cosas que no tienen no tienen ninguna racionalidad, las están imponiendo a la sociedad. No estoy seguro, no es que yo crea que ellos tienen convicciones sobre eso, pero se dan cuenta que una sociedad poco ilustrada, alejada de la ciencia, alejada de entender las cosas, alejada de creer en la salud como un sistema, como vacunas, como las cosas que tienen que ver con lo social, todo lo que sea social tiene que evaluarse, ¿no? Y las universidades cumplen en eso un rol muy importante. Y en todo caso, si le llaman adoctrinamiento a que la gente entienda la ley de Newton y entonces no esté creyendo que la Tierra es plana, y bueno, es adoctrinamiento, pero ellos preferían entonces hacer como en la profunda Edad Media, que los únicos que más o menos tenían idea de las cosas que iban evolucionando eran el clero y tres o cuatro más, ¿no? Es muy interesante lo que acaba de decir, Hugo, en el sentido que usted mencionó antes, que era volvernos a la Edad Media, al oscurantismo. Si tuvieran plata, si tuvieran recursos económicos, lo harían igualmente, digamos. Si el país no tuviera una crisis económica que pareciera justificarlo todo, yo no adscribo a esa lógica, claro. Lo harían de igual manera si tuvieran los recursos. Yo creo que sí, yo creo que incluso los tienen, ¿no? Los recursos. Los tienen, o sea, están pagando intereses de la deuda externa que son de otro orden de magnitud, o sea, las razones de que el Congreso no les dijo de dónde sacar los recursos para aprobar esa ley, para ponerla en práctica, es una mentira, o sea, detrás de eso hay un achicamiento social que, bueno, puede ser que no contenga la cancelación completa de las cosas, pero sí que no puedan llegar la gente a las cuestiones estas, ¿no? Además, la universidad no es solo un insumo social que beneficia a los que están adentro, no es un club, es una cosa que tiene fronteras permeables, o sea, una universidad en una ciudad. Yo me acuerdo de haber estado en la plaza municipal fíjense, nuestros militares, que siempre tenemos tantas objeciones, de la Universidad de Río Cuarto fue fundada por Lanús, ¿no? Fue decidida por Onganía. A Onganía se la pidieron y después fue fundada, claro, por Lanús. Eso es, me acuerdo de esos días en los que hubo el anuncio de la universidad, o sea, esa mirada positiva. Había sido puesta en duda, creo que casi nunca en la Argentina, ¿no? Y me parece que en casi ningún lugar en este momento. Yo me gustaría saber si hay algún país del mundo en donde se esté pensando que la universidad es un obstáculo. Y la ciencia, por supuesto, ¿no? Uno cree que no, pero da la impresión que estamos negados a esa realidad. Si me permite, Hugo, estamos hablando con el doctor en matemática, Hugo Aymar, un destacado científico argentino. Voy a abrir el juego a mis compañeros, Mayra, Alejo, dos flamantes egresados de nuestra universidad. Mayra, por favor. Sí, ¿cómo le va, Hugo? Buenos días. Hola, Mayra. En ese sentido... ¿De qué egresaste? ¿Cómo? ¿De qué carrera egresaste? Ciencias de la comunicación. Qué bien, felicitaciones. Somos un bastión de comunicadores aquí en la radio, así que estamos todos. Sí, yo un poco más por el lado de lo que se repite, lamentablemente, en la historia argentina, cada vez que suceden estas crisis, más en los ámbitos universitarios, por ejemplo, educativos y de ciencia y técnica, que es la fuga de cerebro, o al menos un montón de científicos, investigadores, profesionales, docentes, que dejan de elegir la actividad académica en la Argentina para poder desarrollar sus capacidades en el exterior. ¿Usted lo está viviendo en el contexto más cercano? Sí, tal cual. O sea, ahí
generaciones intermedias de grupos muy bien formados que están recibiendo ofertas interesantes de afuera. Y algunos aceptan, otros dudan, algunos están de nuestro instituto con, se fueron a algún lugar de Europa a hacer una actividad de meses y ya hace años que están tratando de dilatarla, viendo a ver si en algún momento cambia la veleta, ¿no? Pero sí, el problema de eso, uno lo puede plantear desde la perspectiva individual y decir, bueno, si es su carrera, etcétera, pero los agujeros que deja en la textura cultural, de la cultura científica, son muy grandes, ¿no? Porque esa gente que no está acá, no está formando los futuros doctores. Y realmente a ellos, a nuestro gobierno, lo que tanto les preocupa es la cuestión económica. Sepan que le están regalando recursos que se han formado en la Argentina durante un montón de tiempo y que han sido pagados por el Estado Nacional y han sido construidos y que tienen grupos y que tendrían un futuro acá adentro muy grande, los están haciendo irse, ¿no? Están regalando eso que no se cuenta en dólares, ¿no? Lo que la fuga del cerebro, porque en realidad no es nomás que se va una persona muy buena, sino que se va alguien que transitó toda la educación, probablemente la educación pública, seguramente la universidad pública, que hizo doctorados, que tuvo grupos de investigación, que publicó, que usó las becas y los cargos del CONICET, que tuvo proyectos nacionales para proyectarse internacionalmente. Y todo eso, aparte de pensar en la persona en sí, en el grupo que se fue, es dinero que el país puso en formarlo, que se lo está regalando a las a la ciencia internacional. La ciencia tiene eso, ¿no? La ciencia tiene esa cosa que es una corporación internacional muy grande, y que los muy buenos tienen ofertas y que pueden irse. Toda esa cosa que tiene una connotación positiva desde el punto de vista de la calidad de las cosas que se hacen, que uno esté siempre compitiendo con niveles internacionales, tiene esta otra cosa negativa, ¿no? Que hace que cuando las cosas están tan mal en un lugar, las migraciones de científicos ocurran. Eso pasó muchas veces en la historia y en la Argentina también, lamentablemente. Pero esta vez es más estructural, me parece. Es una cosa, yo la estoy viendo como más estructural, en el sentido de que hay gente que estaría tal vez dispuesta a arrancarse y decir, vamos, nos achicamos, como todo el país está haciendo, toda la gente está haciendo, la gente que labura, achicarse y tratar de ver, bueno, si no pueden hacer experimentos para sus tesistas. Las ciencias prácticas, por ejemplo, tienen eso, ¿no? O sea, a lo mejor en una carrera como la tuya o como la nuestra, que es muy teórica, las cosas, el impacto es más salarial que como se dice, que de funcionamiento, pero en las que tienen que hacer experimentos de laboratorio y no tienen para hacer, no pueden ni siquiera hacer las tesis, los jóvenes tesistas. Es hiper complicado seguir adelante así, desfinanciados. Pero la desfinanciación, otra vez, en la ciencia, tiene como objetivo lograr esto, que se achique el sistema, porque lo ven demasiado grande para el país que ellos quieren, ¿no? Quieren un país que produzca, no quieren un país que tenga tecnología, no quieren, les importa que nosotros hayamos, que desde adentro hayamos hecho el CAREM y la energía nuclear, no les importa el ASAT, no les importan los satélites, no les importa todo lo que hagamos acá. Ellos prefieren ir a hablar con los magnates empresarios de Estados Unidos, o sea, en algún lugar esas cosas se hacen. Tampoco es más, porque uno dice, bueno, pero eso por ahí no es nacionalismo excesivo. A mí me parece que no, porque esas cosas se realimentan, generan la necesidad. La necesidad de la ciencia, la necesidad de la cultura, la necesidad de la universidad, ¿no es cierto? Si uno empieza a achicar todo, y bueno, ya no, nada tiene sentido, ni siquiera el teatro, ni ir al cine. Estos días tuvimos también un ejemplo de lo que pasa en el arte, ¿no? Con la gente del cine. Esto es todo igual. Y fue bueno escuchar el decano de la Facultad de Puan de Buenos Aires,
decir que, decir también, adelante de todo, viva el Estado Nacional, ¿no? Porque es lo que están destruyendo. Sí, doctor, buen día. Yo le quiero consultar justamente en el comunicado de los trabajadores de Ciencia Técnica. Hacen un llamado a la unidad del campo popular justamente ante cualquier interna justamente partidaria. Yo le quiero consultar justamente esta falta de unidad. ¿Lo pone en una posición más tranquila, por así decirlo, el presidente? ¿Cómo ven ustedes esto que están reclamando justamente? Claro, es buena tu observación, ¿no? O sea, a mí me parece bueno que las contiendas electorales por cargo, sea donde sea, en un partido, como es en este caso, ocurran por elecciones y todo lo demás. Pero ese tipo de cosas, en ciertas circunstancias, conviene que sean más internas, más cosas que se discuten en los foros internos de la institución, ¿no es cierto? Porque justamente, en principio, todo es lujo como debilidad de cualquier oposición, ¿eh? No me estoy refiriendo solamente a la peronista, sino que cualquier oposición, toda debilidad alimenta y fortalece al gobierno, ¿no? Porque ellos lo tienen claro, que les conviene toda división, les conviene toda división hasta llegar al disparate del presidente del otro día, ¿no? Que es realmente, yo no estoy seguro de haber escuchado a Hitler decir eso de otro gestor de gobiernos anteriores, decir, de poner el último clavo al kirchnerismo junto con a la jefa del movimiento. Son cosas, estamos llegando a un lugar de mala educación que ya deja de ser la metáfora esa de poco educado, sino que se está sembrando la idea de la violencia desde arriba, ¿no? Desde arriba. Es una cosa muy, muy, muy compleja, no se puede, hay cosas que no se pueden hacer y hace tanto tiempo que se hacen, o sea, no sé si son que se olvidaron que ya no están en campaña o tal vez, no, a mí me da la impresión de que todo es más determinístico que casual, son cosas pensadas, saben que su militancia, su gente está espera la pelea permanente, espera todo eso. Entonces, a mí, desde ese punto de vista de un gobierno haciendo lo que quiere con la ley base y con los decretos, mostrar debilidades en la oposición es un problema, hay que tratar de que no luzca así eventualmente y que las cosas salgan por los canales que cada institución tiene para funcionar, ¿no? Se habrá enterado, doctor, estamos hablando con el matemático egresado en la Universidad de Río Cuarto, el doctor Weimar. Se habrá enterado que la Universidad de Río Cuarto rechazó la toma, pero también se habrá enterado que el propio rectorado posterga sine die, sin fecha, la Asamblea General que está aprobada. Y la rectora, en las manifestaciones recientes de ayer en LB16, aseguró que no hay que promover ninguna herramienta de protesta que aliente a la violencia, desestimando la toma y desestimando cualquier otro tipo de expresiones. ¿Para usted la salida es el diálogo o la rebeldía, doctor Aymar? A mí me parece que no son incompatibles. Hay momentos de rebeldía que son, depende de cómo se lo mire, pero la rebeldía, que no significa romper, destruir y eliminar, es importante en este momento. Y me parece que hay muchos rectores, incluso de la propia Universidad del Litoral, que también hace lo mismo, están convocando a la gente a que no haga tomas de las universidades, cuando en realidad las tomas de la... Yo no conozco el detalle más político de la Universidad de Río Cuarto, pero acá en Santa Fe, el partido que mayormente integra la gestión de la Universidad del Litoral, apoyó esto, porque apoyó a este gobierno, apoyó, le dio fiscales, por así decirlo, le dio fiscales en el momento de las elecciones a Milei.
Y a ver, podría ser que hubieran sido engañados, si uno dice, bueno, pero lo de la fuerza del cielo, lo de las antivacunas, lo del terraplanismo, lo sabían antes. O sea, que una universidad se ponga a entibiar las cosas frente a lo que está pasando, me parece, desde la gestión, me parece bastante grave. Me parece que no corresponde, que son momentos en que nos están tratando de confundir para hacernos creer que movilización es violencia. Eso no nos dejemos confundir. Movilización no es violencia. Movilización es manifestar y decir lo que nos está pareciendo que pasa. El año que viene, cuando no alcance para nada, cuando los paros sean todos los días o cuando los docentes se vayan a las privadas o a trabajar donde puedan o al exterior, y las universidades empiecen a caer y no haya quien dicte materias, me gustaría ver también qué piensan las autoridades. En este momento, el Congreso la Nación fracasó, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad el contraveto debería haber funcionado, pero no se puede, pero lo logran siempre lo que quieren, no sabemos exactamente a cambio de qué. Pero de todas maneras me parece que no es lo mismo. Yo creo que el diálogo tiene que existir y que las movilizaciones tienen que existir, porque si no el diálogo pierde fuerza. Con esta gente ir solo a dialogar no se puede, ¿no? Me parece. Yo hasta ahora no he visto que nos han dado muchos resultados. En nuestro ambiente me refiero, ¿no? Hugo, muchas gracias por estos minutos y ayudarnos a pensar, a reflexionar, y mándele saludos a dos personas que todo el tiempo referencian su accionar y trayectoria. Creo que los conoces, Rubén y Oscar. Qué lindo, mis hermanos queridos. Guillermo, un abrazo grande a los tres, a todos, y gracias por llamar. No estoy seguro de yo no creo que haber dicho nada que no se haya dicho antes, pero por otro lado sí sirve para enfatizarlo y para decir que cuidemos esto que hemos logrado hace del 71, que estamos peleando por una universidad que Río Cuarto tiene, que cambió la textura social, cambió un montón de cosas en la ciudad, y para todas las universidades del país son como 55. Cuidemos eso, es un gran valor, es inmenso, eso es inmenso. Y por otro lado, no gastamos nada. No gasta bien la ciencia y tecnología, gasta menos todavía. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, Hugo, muchas gracias. El matemático Hugo Aymar, que es primo hermano de Ricardo Tomás Aymar, el padre de Pablo César Aymar, así familiar directo de el Aymar más famoso. Pero quiero subrayar que este Aymar, Hugo Aymar, es una celebridad de las matemáticas en la República Argentina, un investigador, doctor en matemática, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y ha dejado definiciones que no pueden desentender, sin mensajes que debieran entenderlo, algunos que están muy cómodos en este escenario y no ven las consecuencias, el latrocinio que está perpetrando este gobierno con la Argentina toda y la ciencia en particular. Así son las cosas, conscientes.